amiguetes, bienvenidos a Mr. Yume. Y como ya habéis visto en la introducción, os he hecho ya la alquimia básica. ¿La alquimia básica y de qué? De Ultimate Ori. ¿De dónde ha salido este aroma? Pues sinceramente lo descubrió Néstor, que todos ya conocéis por los directos y que en breve empezaréis a conocer también por vídeos, porque va a empezar a subir vídeos en este canal, o eso espero. Y descubrió este líquido por casualidad, y la verdad es que de un botecito de 30 mililitros, que sale en torno a unos 10,20 euros, os salen 220 mililitros de líquido. ¿Y qué os tengo que decir de este líquido? Madre mía del amor hermoso. ¿Os gusta el limón? ¿Os gusta la lima? ¿Os gusta el frescor extremo? ¿Tenéis un líquido premium? 220 mililitros de líquido premium por el precio. Por un precio irrisorio, amigos, es una maravilla de aroma. 5 estrellacas, pero ya así, para empezar. Pero vamos a hacer un análisis un poquito más profundo. Tenemos ante nosotros una joya de la corona. Vamos a echar un poquito aquí en nuestro Atto RDA preferido, aunque también nos toca dentro de poco revisión del GUN 1.5, que ya ahora pues ya toca, no, ya toca, porque ya ha llovido. Jun, vas muy atrasado con las cosas. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, le estamos dando con el Wupu Drag, pero en la edición de resina también habrá una pequeña revisión de este cacharro, que ya os digo de antemano, es una maravilla, me ha encantado, casi todo es positivo. Pero vamos a probar el líquido y vamos a sacar las conclusiones al inhalarlo. Mirad, no os voy a engañar, el líquido es, os recordará directamente así, pam, para empezar, a un calipo, calipo de lima limón, sabe exactamente igual, o a los flash, esos helados que comprábamos en las tiendas de chucherías, que es simplemente unos helados de hielo que vienen así alargados, de lima limón, pues exactamente sabe a eso. En el momento en el que lo inhalas, el golpetazo... No me toques los cojones, que ahora se pone a cortar el seto. No había otro puto momento para cortar el seto, vecino. Joder. Bueno, ya he parado de cortar el césped, pero hay niños jugando. Pero uf, la vida es así, amigos. Bueno, lo que os decía, lo primero que tenemos es ese golpetazo de lima limón, pero con un frescor exagerado. Si os gustan los líquidos de frescor, como ya hemos hablado del Fantasy, podemos hablar de los AJ Vape, podemos hablar de los Razer, de los Medusa, nada. Amigos, el frescor de esta mierda es brutal, pero es que es el frescor tal que como estés vapeando, vapees muy fuerte muchas veces seguidas, un par de veces o tres seguidas, ¿sabéis cuando coméis un polo que se os pone aquí a algunos un dolor en el entrecejo que dices, me cago en la puta, me está llegando el jodido dolor al cerebro? Pues ese es el frescor que tiene esto. Acojonante. Uno de los mejores líquidos que he probado con frescor. Y diréis, bueno, Jum, ya sabemos, un aroma malayo. Amigos, es un aroma francés. Es francés. Es francés. Los franceses están poniendo las pilas a piñón. Lo mejor del final de expulsar este aroma, cuando ya lo has inhalado y exhalado todo, es ese dulzor que se te queda en la boca y ese resto de esa lima limón dulce, es como si os comierais, os bebierais el juguillo que queda al final del calipo. Pues amigos, esto es una maravilla. No tengo más que decir, o sea, es una revisión bastante cortita, pero es de un aroma. Es que no tengo cosas malas de decir de esto, más que se acaba muy rápido. Lo hice hace unos 4 días, 5 días, y me quedan 150 mililitros de 220 que hice. ¿Cómo está bueno? Está bueno directamente en RDA, pero si topáis con un tanque que dé un buen sabor, por favor, iros a un tanque de sabor, ¿vale? Un single coil o algo por el estilo, vais a disfrutarlo también y mucho. Ahora, si queréis el golpetazo de frescor de verdad, RDA. Me ha hecho una rima y todo, ¿qué te parece? Un abrazote, amiguetes. Ven, Pepe, que te dejo a probar. Me estoy portando muy bien últimamente contigo, demasiado bien, y la gente se me está ablandando. Sí. Saca la correa. Uy, si he dejado esto tendido.